Puya, primer palo, el arquero, ¡gol! Seco, lleno de veneno, que iba directo hacia el arco, pero claro, necesitaba sí o sí con la complicidad del arquero. E hizo todo para que termine la pelota dentro del arco, mitad de mitad, mitad del Pulga con un remate venenoso y la otra mitad para Spínola, el gol en contra para poner otra vez a Colón arriba.